La salud es la base de la felicidad popular y se define como el bienestar físico, mental, moral y social del individuo, pues este es el resultante del medio ambiente social, como lo enfermo lo es del medio ambiente físico. Doctor Ramón Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, una bienvenida especialísima, otra edición que comienza de Noticias del Futuro. Hoy vamos a abordar uno de los temas centrales de este ciclo. Vamos a hablar de la salud con los distintos actores. Vamos a hablar, por supuesto, de los profesionales, hablaremos también de la institución pública y también la salud privada. Es interesante la cantidad de interrogantes que vamos a ir develando y lo apasionante es pensar cuál será la salud del futuro. Vamos entonces a meternos de lleno en el tema con este informe. La promoción, prevención y asistencia de la salud es uno de los derechos fundamentales que deben garantizarse para todos si se pretende consolidar la nación argentina en el futuro de la humanidad en su conjunto. La infraestructura adecuada, la capacitación y el perfeccionamiento de sus agentes, la investigación permanente, la organización eficaz y promoción oportuna conforman las cinco columnas articuladas para el desarrollo de una política sobre salud pública y asistencia social eficiente. Pero ello no alcanza sin una voluntad de salvaguarda de la equidad y de la constante optimización de todos los componentes que conforman sus servicios. Sus mayores obstáculos, más allá de la falta u obsolencia de su infraestructura, es el desorden, la ineficiencia y la fragmentación de los recursos que imposibilitan una gestión pertinente de las prestaciones a toda la población de la República. En el informe que acabamos de ver, el tema de la equidad en salud es fundamental, Adrián. Fundamental porque además lo demuestran los números, Tete. No puede ser que en un país pobre, por ejemplo, la mujer embarazada tenga 50 veces más de posibilidad de morir. Y no puede ser, por ejemplo, que los números que hablan de la mortalidad infantil en un país rico sea de 7 por mil y en un país pobre sea de 86 por mil. Sobre este tema específicamente consultamos a un especialista, el doctor Paganini, que es doctor en medicina y está diplomado en salud pública. Cuando uno empieza a hablar del tema de la salud pública o empieza a pensar en el futuro en la salud, siente que es una tarea ciclópea, ¿no? Absolutamente. ¿Es tan así? Sí, sí. El tema de la salud, como usted dijo muy bien, pública, pero hay que aclarar, la salud pública no es solamente la salud del Estado. La salud pública, yo prefiero llamarle salud colectiva. Ajá. Porque es la salud de todos. Claro. Porque ha quedado un poco relacionado salud pública con lo que hace el Estado, y esto es mucho más. Esto es lo que hace el Estado y la sociedad civil. Sí. ¿No? Y en eso yo soy bastante crítico de lo que hemos logrado con lo que conocemos. Uh-huh. Porque la ciencia médica ha avanzado notablemente en conocimiento. Y qué poco hemos logrado en materia de distribución de ese conocimiento. Yo veo una cierta pasividad. Uh-huh. Tanto en los políticos como en el debate de la sociedad frente al tema de la inequidad en salud. ¿Y cuáles serían entonces los pasos o los temas donde hay que empezar a hacer un trabajo en serio, a fondo? Bueno, el sistema de salud es un sistema muy complejo. Sí. Se lo define como uno de los sistemas sociales más complejos. Uh-huh. Es decir, no es aún más que el de educación. Uh-huh. Porque la complejidad surge de la cantidad de variables que se juegan, ya sea en la promoción, en la prevención, como en el tratamiento. Uh-huh. Lo que hay que hacer es mirar, tener una visión integradora de la salud colectiva. No puede ser que tengamos sistemas financieros tan inequitativos, uh-huh. población sin cobertura financiera. Hay que resolver el problema financiero del establecimiento estatal. Hay que resolver el problema de la organización de la prestación de salud. Usted sabe que hay datos de la Organización Mundial de la Salud que se aplica a nuestro país, que se habla de que un tercio sí. de la población no tiene servicios de salud adecuados. Uh-huh. Lo mínimo que le corresponde como ciudadano es un problema de derecho humano. El tema de total. La salud es un derecho humano, sí, sí. ¿no es cierto? Entonces el problema es cómo organizar la prestación de la salud. Uh-huh. Yo tengo una propuesta que es darle al sistema de salud una responsabilidad ética frente a la enfermedad. Entonces estamos proponiendo un sistema de redes con responsabilidad geográfica. Ajá.
Sí, un sistema que detecte... Zonal. Zonal, exactamente. Claro. Y el tercer tema es la calidad. Esto no habla de que del problema que el médico no sabe. No. El médico sabe lo que hay que hacer en general. Sí. La enfermera sabe lo sabe que hay que también. Hacer. El equipo de salud sabe lo que hay que hacer. Pero cuando usted pone todo eso junto, hay que controlarlo de otra manera. Porque ahí ocurren los problemas de calidad. Ajá. En la complejidad de la prestación. Sí. Yo planteo que con el dinero que tenemos ahora, con los médicos que tenemos ahora, sí, en nuestros establecimientos, podríamos dar mucho mejor calidad si estuviéramos más organizados. ¿Y desde dónde tiene que venir esa organización? Digamos algo práctico como para que sea entendible. Sí. ¿Sabe qué es lo que está fallando? Lo que se habla en organizaciones complejas es el autocontrol. Nosotros tenemos un estándar en los establecimientos que dice que tienen que tener ateneos clínicos. Un establecimiento no puede dejar de analizar los casos que ocurren dentro de un establecimiento, ligado con el uso de protocolos clínicos. Ajá. Sí, en el mundo existen ya pautas de atención de los pacientes. Sí. Entonces, los protocolos clínicos... El uso de protocolos clínicos es otro estándar de calidad. Ese es el esquema que se está proponiendo como una de las soluciones al tema de calidad. Y está demostrado que en los hospitales donde hay autocontrol, donde hay uso de guías clínicas, donde existen, bueno, los hospitales universitarios bien organizados son un ejemplo. El hospital universitario, el esquema del hospital universitario, porque al ser universitario hay docencia. Claro. Al haber docencia hay debate. Al haber debate se analiza la situación de los pacientes, mejora la calidad. Entonces, esos serían los puntos fundamentales para hablar de una salud, entonces, para el futuro, con puntos más óptimos. La financiación adecuada, la organización sanitaria que le dé cobertura al 100% de la población, cualquiera sea su situación económica, social, cultural, geográfica. Está bien. Usted tome la tasa de mortalidad materna en Argentina, la diferencia que hay entre las provincias del norte y la capital son 10 veces más. Sí, y estamos hablando del mismo país. Hay algo que falla, indudablemente. Es interesante, entonces, bueno, este planteo, y esto que usted plantea, entonces, como para dejar el concepto bien claro, de que el debate del tema de la salud es un debate, es una asignatura pendiente muy fuerte en nuestro país, ¿no? Sí, así es, prioritaria. Prioritaria. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Y es bueno cuando uno busca datos, por ejemplo, encontrar lo que el Ministerio de Salud Pública de la Nación publica en la página web, que habla sobre la posibilidad de la modificación de diversos hábitos que tenemos los argentinos. Uno de ellos muy importante es el tema alimentario, Adrián. Sí, y fíjate estos parámetros, estos números que tenemos acá apuntados, sin ir más lejos. Solo la presión arterial explica el 62% de los trastornos cerebrovasculares, por un lado, y el 49% de cuestiones vinculadas a lo cardiovascular. Claro. Y como si esto fuera poco, el colesterol, algo que hay que tener en cuenta en los valores en los que vamos a señalar, es responsable del 59% de las enfermedades del corazón. Volcamos algunas de estas cifras, entonces, que salen de esta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo hecha por el Ministerio de Salud. El 49,1% de la población presenta exceso de peso. De este total, el 34,5% de las personas tiene sobrepeso y el 14,6% obesidad. El 45,2% de los argentinos agrega sal a las comidas. Según la Organización Mundial de la Salud, no debe consumirse más de 5 gramos diarios, pero en nuestro país el promedio ronda los 12 gramos, lo que se traduce en casos de hipertensión, causante de más de 50.000 muertes anuales. La actividad física, que genera múltiples beneficios, es practicada en alguna de sus formas, aunque sea en un bajo nivel, por el 46,2% de la población. En los últimos dos años, el 78,7% de las personas controlaron su presión arterial. Entre estas, un 34,7% presentó presión alta en al menos una consulta. Con respecto al colesterol, el 56,8% de los mayores de 20 años afirmó haberse hecho un análisis para su medición. El 27,9% manifestó tener valores elevados. El 69,3% controló la glucemia. La prevalencia de diabetes
fue del 11,9%. En cuanto al consumo de alcohol, el considerado de riesgo se dio en un 9,6% de la población. El llamado consumo episódico excesivo, característico de los fines de semana, alcanzó el 10,1% y fue más alto en hombres jóvenes. El tabaquismo es del 33,4% entre personas de 18 y 64 años, aunque más del 56% de la población está expuesta en forma habitual al humo ambiental del tabaco. Estas cifras creo que muestran de una manera muy simple y muy directa lo que hacen millones de personas en nuestro país, a favor con actividad física, en contra con la cantidad de gente que fuma. Bueno, vos sabés, Tete, que en este sentido hay consejos útiles y muy sencillos que parten generalmente de los informes del Ministerio de Salud, que hablan, por ejemplo, de algunas cuestiones que nos permiten prevenir crisis cardíacas, distintos tipos de cáncer o si no algún tipo de afección respiratoria para tener en cuenta. Y nos vamos a la pausa, compartimos con ustedes esta frase de Sócrates que consideramos absolutamente actual, es impresionante con todos los años que han pasado desde que fue mencionada. Ya volvemos con más Noticias del Futuro. Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad.